Hola, muy buenas. Mi nombre es Ebensuy Rodríguez. Y yo soy Diego del Monte. Y bueno, pues nosotros somos los artífices de 7 Drums, que son vídeos de clases de batería. Uh-huh. Y que, bueno, nuestro compañero Borja nos ha llamado, es el responsable de más batería y nos dijo si queríamos hacer una entrevista para ellos. Y aquí estamos, para que nos preguntéis lo que queráis. Así que, ¡vamos a ello! Primera pregunta. Dice, hola Ebensuy, ante todo decirte que es un placer tenerte en Más Batería. Obviamente igualmente, también por mi parte. Hemos estado viendo vuestros vídeos y la verdad que son de gran nivel. Muchas gracias. Eso siempre se agradece. Muchas gracias. Sí. ¿Siempre tuviste en mente crear un canal didáctico en YouTube sobre batería? Pues no. O sea, todo esto ha sido un poco una obligación. O sea, quiero decir, me obligó él. Realmente nunca me planteé nada de esto, sino simplemente pues yo estoy en mi local tranquilamente y ha costado muchísimo muchísimo tiempo por parte de él convencerle. Ha sido muy duro convencerme, porque la verdad es que yo no soy bastante tímido en ese aspecto y bueno, tengo muchísimo respeto a los colegas de la profesión. Creo que todo lo que son los vídeos los estamos haciendo con muchísimo respeto y sobre todo con mucho cariño. Así que, bueno, pues eso. No lo tenía en mente. Nunca. Bueno, la segunda es, sé que como me has dicho, en esta aventura somos dos. Uh-huh. Estos dos de aquí. Diego y Seven. ¿Y cómo nace esta unión? Bueno, pues esta unión nace porque yo soy alumno suyo. Nos conocimos, pues eso, relación profe-alumno. Yo hacía vídeos con mis amigos de snowboard y siempre le había preguntado que cómo, con lo bueno que era, cómo no subía vídeos haciendo covers o dando clases online. Y poco a poco le fui metiendo esa idea en la cabeza hasta que el pasado febrero 2012, nos decidimos a lanzarnos con todo al mundo de YouTube y aquí estamos. Tengo que añadir que fueron 5 o 6 meses de duro trabajo por su parte. Sí. Convencerme a, fue duro. A hacer esto. O sea que... Más preguntas. Vamos a ver. Actualmente hay muchos y variados canales en YouTube sobre clases de batería. ¿Sabes? ¿Qué puedo encontrar en vuestros vídeos que no lo tengan en otro lugar? Bien, pues bueno, es una pregunta, bueno, pues un poco complicada, ¿no? Porque tendríamos que vendernos. Nosotros no nos vendemos, sino simplemente hacemos lo que nos gusta. Entonces yo creo que eso se plasma mucho en los vídeos. Lo hacemos con mucho cariño, uh-huh. Lo hacemos, como ya he dicho anteriormente, con muchísimo respeto. Y entonces ponemos algo que yo creo que es fundamental cuando se empieza un proyecto como este, con muchísima ilusión, que es pues las ganas de cada día superarnos. Uh-huh. Damos lo mejor de nosotros. Efectivamente, hacer los vídeos. Efectivamente. O sea, nosotros lo que queríamos diferenciarnos era en calidad de clases, o sea, unas clases buenas, fáciles, bien explicadas, que eso era su curro. Sí. Y con una calidad de imagen y de sonido, que eso en parte es mi curro, que es todo el curro de las cámaras, la iluminación, aunque el sonido pues, lo mezcla, yo mientras grabamos soy el que lo voy controlando. Y queríamos diferenciarnos en esto y también creemos que en castellano hay gente, pero no hay gente, a lo mejor le dé tanta importancia a la imagen y al sonido. O sea, me parece que YouTube es un portal muy visual que te entra por los ojos y si tú das una cosa buena de calidad de imagen la gente se va a quedar a ver tus vídeos y eso es lo que queríamos, era calidad sobre todo. O sea, buscamos calidad, nosotros no nos conformamos con cualquier vídeo, no. O sea, si tenemos que repetirlo 2-3 veces, se repite hasta que quedemos contentos. Y sobre todo añadir que queremos que los vídeos sean lo más, lo más comprensible, ¿sabes? O sea, que la gente cuando los vea, pues sienta que puede hacerlo, porque realmente están hechos para eso, para poderlos hacer, para ponerse a tocar la bate en cualquier momento.
Y bueno, pues aparte, pues el poderse comunicar con nosotros, el que puedan interactuar con nosotros, que a nosotros eso es lo que nos gusta, lo que nos mueve a que, bueno, pues a que esto vaya rodando. Eso es. Otra pregunta. Otra Dice, pregunta. tanto la imagen, realización y contenido se ven muy cuidados, no lo ocurramos. Todo al detalle, de media cuánto tiempo empleáis en cada vídeo. Pues depende mucho de los vídeos. O sea, hay vídeos que salen rápido porque son sencillos, otros incluso metemos exteriores, Sí. vamos a sitios. Entonces, bueno, pues depende mucho de la complejidad que requiera, pero vamos, entre 3 y 10 horas por ahí. Sí, yo pondría incluso entre 5 y 10 horas, Sí. porque aunque el vídeo sea sencillo, luego lo que es, bueno, él hace lo que es el sonido, o sea, perdón, lo que es la edición de imagen, luego pues yo me encargo del sonido, y luego también hay que hacer una cosa que es bastante esencial en estos vídeos, que son, por ejemplo, pues todo lo que aparece en la parte de abajo de los vídeos, que serían pues Las las partituras. partituras. Entonces todo eso hay que hacerlo a mano, En hacerlo a Sibelius, claro. los hacen en Sibelius y yo las tengo que pasar, las tengo que animar para que eso lo hemos estado incluyendo ahora. Igual que ahora vamos a incluir que suene un metrónomo y que vaya con una animación de metrónomo también, para que, bueno, pues añadirle un poco más, que la gente pues no se nos pierda un poco, ¿sabes? Que todo vaya muy clarito para que los Que sea ejercicios todo vayan muy fácil, perfectos. que sea todo Eso muy fácil, muy fácil. es. Eso es. Otra Otra pregunta. pregunta. Contadnos cuál es vuestra meta, nuestro sueño, ¿vale? ¿Cuál es nuestra meta, Seven? Bueno, empieza tú. Pues bueno, yo creo que poder llegar al máximo de personas con un producto bueno y de calidad y que, bueno, el reconocimiento que no sean medallas, sino más bien que la gente que nos siga le guste y le sirva lo que hacemos. Eso yo creo que es lo que nos pone una sonrisa. Sí, realmente cuando esa persona que te coge te escribe a través de, pues bueno, pues del YouTube, o te escribe a través del Facebook y te dice que bueno, que gracias a los vídeos que nosotros hacemos, ha mejorado su técnica, o se han puesto a no sé, pues a estudiar, porque han visto nuestros vídeos y que le han salido, pues no sé, desde patrones muy básicos a que les hemos ayudado a avanzar en su técnica. Para nosotros eso ya es la meta, que nosotros nos hemos marcado de un principio, que yo creo que no fue, vamos, ni por casualidad lo que nosotros pensamos. Nosotros pensábamos simplemente, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues de Ha sido momento, satisfactorio sí, de en todas momento, formas. muy bien, muy bien, muy bien. Hay que recordar que nada de esto, pues evidentemente, empezó siendo como algo de vamos a ganar dinero, vamos a forrarnos, ¿no? Para nada, para nada. De Si hecho, quisiéramos eso, vamos, te quisiera haciendo otra estaríamos cosa. ya, sí, haciendo otra cosa. Entonces, pues realmente no nos mueve nada de eso, nos mueve simplemente el hecho de, bueno, pues tanto para este señor como para mí, la gente cuando se meta en nuestras páginas web o en el canal y vean el trabajo que nosotros hacemos, pues bueno, pues oye, eso puede significar una carta de presentación bastante buena. Entonces, pues bueno, pues estamos. Esa realmente es nuestra meta, junto con la de conseguir que la gente considere nuestros vídeos de ayuda. Otra pregunta, Ahí. ¿se vendrán, se va a quedar aquí o hay más proyectos en mente? Hombre, Sevendrums, yo creo que se va a quedar aquí. Esperemos que por mucho tiempo. Que esperemos que por mucho tiempo. Es más, porque Sevendrums, yo creo que son dos personas. Y en el momento en el que esas dos personas vayan por separado, Sevendrums dejará de existir. O Pero sea, eso por ahora no. pero eso no. Entonces yo creo que Sevendrums se quedará Y por mucho aparte tiempo. que Sevendrums ahora, pues vamos a empezar a lanzar bastantes novedades. Esta semana, muy pronto, vamos a tener web nueva. Creo que cuando salga este vídeo ya la tendremos estrenada. Hemos hecho una remodelación aquí del local. Más iluminación, mejor sonido. Colocada la batería mejor para que sea más fácil grabar, para que se vea mejor. Hemos
cogido aplicaciones nuevas para el iPad, para que sea todo bastante más visual. Y bueno, es todo lo que sea mejora para, sí, para nuestros, para nuestro, la gente que nos sigue, pues vamos a hacerlo. Sí, eso, en definitiva. Sevendrams se quedaría aquí y siempre y cuando pues, bueno, la gente quiera, el día, o sea, que si se vayan todo el mundo. Eso pues, es, si seguimos no haciendo vídeos es porque realmente la gente los sigue pidiendo, nos pide que los hagamos y nosotros con muchísimo gusto los hacemos porque realmente hemos montado esto para hacerlo. O sea, que, y para seguir. Y siguiente pregunta, háblanos un poco de ti, Seven Sui, ¿cómo empiezas en el mundo de la batería? ¿Quién fue tu inspiración? ¿Quién fue el culpable de que empezaras? Bueno, el culpable de todo esto no fue nadie, solamente fue el destino, yo creo. Pues bueno, yo vengo de Tenerife, terminé mis estudios en percusión y bueno, cuando llegué aquí a Madrid, pues venía con la ilusión de poderme dedicar a la batería. Había estado una semana con un profesor que luego se convirtió en mi padre y bueno, pues no el culpable, pero sí un poco mi mentor. Fue Miguel Ferreira, batería para mí que, aparte de que lo quiero muchísimo, creo que es muy bueno, es buenísimo. Entonces, pues, él me ha dado todo lo poco que sé, me lo ha dado él. Él sabe muchísimo, entonces, pues, claro, siempre te quedas como un poquito por abajo, ¿no? Porque también tienes el respeto que le tienes. Y entonces, él fue el que me ha enseñado todo lo que sé. Realmente, nadie tiene la culpa de que yo fuese así, sino que simplemente pues bueno, estudio pues mis horas diarias para poder dar lo mejor de mí, o sea, lo mejor de Seven, simplemente. Siguiente pregunta. Hablemos de baterías, ¿qué marcas utilizas en tu trabajo diario y qué configuración del set llevas? Pues en mi trabajo diario normalmente utilizo Pearl, tengo la Pearl Reference. Los parches, pues bueno, normalmente dependiendo del trabajo en el que esté o me hayan contratado, pues utilizo un tipo de parcheado. Normalmente llevo el Remo Emperor en la parte de arriba. En la parte de abajo utilizo Diplomat y luego lo que es caja, dependiendo del tipo de caja que utilice, pues llevo Ambassador, Quartet y Clear abajo. Luego, pues bueno, las medidas de mi kit pues son 20x16 de bombo, luego 10, 12, 14, esperando por el 16, señores de Per, por favor, cuando puedan. Bueno, y luego, pues las cajas, por ejemplo, utilizo dos cajas, no utilizo Per, utilizo Dunet. Una de arce rosado, sólida, y la otra de titanio. Son mis dos cajas que siempre las utilizo para trabajar, dependiendo del trabajo, ya te digo, que realice en ese momento. Luego lo que son los sets de platos, pues bueno, pues utilizo Zildjian Serie K Custom, Dark y A Custom. Y eso es un poco mi kit. Normalmente la misma configuración, siempre llevo la misma. Tres toms y después los platos. Varía un poco los platos, ya te digo, dependiendo de el curro que tengas en ese momento. No es lo mismo utilizar unos platos, pues yo qué sé, muy gruesos para tocar pues yo qué sé, pues a lo mejor jazz, pues llevo otro tipo de platos totalmente un poco más oscuros. Entonces, pues ya te digo, dependiendo de ese tipo de trabajo. Otra pregunta. ¿Qué rutinas utilizas a la hora de la práctica diaria? Rutina. Intento no tener la misma rutina.
no me gusta el tener de lunes a viernes algo que sea igual. Me suelo repartir los días y suelo dejar días entre medio para, bueno, pues para hacer otras cosas. Pues por ejemplo, si el lunes lo dedico para las manos, pues a lo mejor intento de que el lunes, el martes lo dedique para los pies, el lunes para técnica de pies y manos, el jueves para fraseo, en fin, normalmente me suelo hacer un planning, pero que cada día sea diferente, para así no estar siempre machacando lo mismo, porque al final, cuando machacas siempre lo mismo, pues no eres capaz de ver otras cosas. Entonces, siempre intento estar al día con nuevas técnicas, con nuevas baterías. Mi profesor también me ayuda mucho. Y bueno, pues me levanto a las 6 de la mañana, voy a estudiar, empiezo a trabajar con este hombre haciendo los vídeos, luego pues doy mis clases y bueno, mis días son iguales con respecto a lo que es mi trabajo y luego lo que es mi estudio personal, lo intento hacer variado. Vale, otra pregunta. ¿Tienes algún proyecto fijo o propio? Bueno, mi proyecto, bueno, el proyecto propio es el proyecto Seven Drums, que bueno, es ahora mismo mi prioridad en mi caso. Luego con otro compañero, pues que es guitarrista, pues también tengo un proyecto con él que ya pues ha salido a la venta hace muy poquito tiempo. Su disco en solitario, donde yo también pongo mis baterías. Se llama Abel Y Abel Franco. Franco, ¿verdad? Sí. Iba a presentar el disco, lo vais a presentar en En noviembre. noviembre, en Están noviembre. trabajando ahí a tope. En noviembre lo vamos a presentar y bueno, pues la verdad es que esos son un poco los proyectos. Después estamos Con con Retromedians. Retromediums también, que bueno, es un pues son covers, ¿no? Sí, Realmente. es un grupo de covers, además de covers que se han hecho famosas en YouTube. O sea, son de canciones que se han hecho famosas en YouTube y para llevarlas al directo. Para llevarlas al directo. Luego, pues realmente esto es lo que nosotros tenemos ahora y en lo que trabajo. Y bueno, mis clases, que para mí son súper importantes. Las clases que vamos, bueno, las cosas que van a venir después, como pueden ser, pues, por ejemplo, las clases online, que para, bueno, pues yo creo que son muy importantes estar siempre con el futuro. Estamos llegando a que ya dentro de poco, pues, bueno, dentro de poco no, ya se están dando las clases, tú las puedas dar desde tu casa. Entonces, eso es algo que hay que afrontar y que hay que llevarlo. Y bueno, pues nosotros estamos en ello también trabajando para poder dar ese servicio también y todo lo que venga. Entonces yo creo que sobre todo focalizar las energías en esto, que es lo más importante. A ver. Ahora tú, Diego, eres realizador de vídeo y por cierto, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, siempre se aprecia, es bueno que te aprecie. Claro. Supongo que os conocisteis a través de la batería, ¿no es cierto? Sí, él es mi profesor de batería. Nos conocimos pues por una amiga que era alumna suya y me comentó que pues un profesor que daba clases con dos baterías acústicas y bueno, joder, yo venía de una academia en la cual había una batería digital y no era precisamente lo que yo buscaba y quería aprender a tocar en una batería, de verdad. Y bueno, me comentaron de Seven, enseguida empecé a dar clases con él, ya llevamos casi 2 años o casi Sí. tres, no sé, y ahí vamos, siguiendo como alumno y profesor y socios en esta aventura, o sea, fenomenal. A ver, siguiente. Hablamos de tu carrera. ¿Desde cuándo las imágenes son tu vida?
Bueno, yo es que soy un poquillo culo inquieto y me gustan muchas cosas, pero yo por ahora no, esto no es mi carrera, yo soy amateur, yo me dedico a otras cosas, pero tengo bastante tiempo libre ahora mismo, que está la cosa complicada. Y nada, pues tengo los medios y me gusta mucho esto. Aparte, ahora voy a empezar a estudiar seriamente ya sobre realización y edición. Así que dentro de poco podré decir que soy profesional de esto. Pero bueno, pues llevan siendo prácticamente mi vida las imágenes desde que empecé con Seven Drums, que es casi un trabajo a tiempo completo, porque hay mucho que grabar, mucho que editar y bueno, como me lo paso muy bien, para mí es casi un hobby más que un trabajo. Y encima, mira, me preguntan que qué tal eres como profesor. Hombre, Normal. como profesor eres muy bueno. Estoy coaccionado, ahora mismo tengo aquí una pistola. No, es un profe genial. Más bien yo soy mal alumno porque soy bastante baguete. Me cuesta bastante estudiar. Y entre la edición, que estoy en dos grupos, que hay que ensayar las canciones y tal, pues me cuesta ponerme a estudiar seriamente, pero es muy buen profesor, te enseña muy bien. Y bueno, lo que se ve en los vídeos es básicamente lo que se da en clase, con la diferencia que en clase tú tienes el contacto directo y digamos que se pone a tu nivel y vas aprendiendo según el nivel y lo que tú buscas. Que eso es lo mejor para mí de las clases personales. Bueno, también en internet se puede hacer eso, pero no con los vídeos que hacemos, sino con las clases online. Claro. Con los vídeos, bueno, tú puedes seguir el nivel, como tenemos vídeos de muchos niveles, Claro. y los puedes ver todas las veces que quieras. Claro. Así que sí, buen profesor, contratarle. ¿Ya te puedo sacar la pistola? Sí, Sí, por vale. favor. Vale, a ver, ¿qué más? Por último, queremos saber más de vuestros sueños y futuros proyectos. Queremos que nos digáis si hay posibilidades de que colaboremos conjuntamente. Bueno, colaborar, estamos abiertos a colaborar con todo el mundo, porque mientras haya buen rollo, las cosas claras y sobre todo muy buen rollo, bueno, nosotros no vivimos de esto, así que lo tenemos que hacer por pasárnoslo bien, ¿sabes? Por estar a gusto. Nosotros, por supuesto que vamos a colaborar con Más Batería. También estamos colaborando con una página que nos apoya muchísimo, que se llama Bateristas y Percusionistas. Nos conocieron prácticamente desde el primer vídeo y están ahí linkando nuestros vídeos en su web, en Sí. su Facebook. Y bueno, siempre que tienen algo, nosotros lo intentamos llevar a cabo con nuestros vídeos y estamos abiertos a muchísima, a quien nos venga. Sí, realmente un poco pues lo mismo que ha dicho Diego. Sobre todo tener en cuenta de que esto nosotros lo hacemos de muy buen rollo. Esto no va para mira qué buen batería soy o mira qué bueno soy ni nada de eso, no. Simplemente es pues bueno, pues dar a conocer este instrumento que para mí, por ejemplo, es mi vida. Es lo que soy. Entonces, pues muchas veces la gente ignora el trabajo que hay en una persona pues que está pues encima de un escenario o que está estudiando o que viene aquí a ensayar un domingo a un local de ensayo y tal. O sea, simplemente simplificarlo todo a 5 minutos o 10 minutos de vídeo para que realmente se vea el trabajo de las personas que nos dedicamos a esto. Digo, desde las personas que están fuera, compañeros míos, yo mismo y sobre todo pues el crear un ambiente de no sé, de buen rollo Sí. entre todos los baterías, que somos muchos en este país y bueno, nos siguen desde, no sé, Latinoamérica nos sigue todo muchísima gente. Latinoamérica Estados Unidos no tanta, pero bueno, como hay una comunidad latina bastante alta. efectivamente. Y son gente, pues eso, o sea, nos gusta la gente que bueno, que viene con la mente abierta para recibir esa información, que nos pregunten, pero todo siempre de buen rollo, de Sí, muy buen porque rollo.
Una cosa que nos daba mucho miedo al meternos en YouTube es lo expuesto que estás. Sobre todo. Porque, bueno, a él más, yo soy un poco más viva la virgen. Al estar expuesto en YouTube, te expones a cualquier cosa. Porque a ti te pueden criticar desde el anonimato de un comentario y realmente hacerte daño. Porque, bueno, tal vez o no saben lo que nos curramos esto, que obviamente no somos perfectos y claro, cometemos fallos, pero bueno, intentamos, si cometemos algún fallo, sacarlo de un modo gracioso. Somos los primeros que nos reímos de nosotros. Sí. O sea, no tenemos miedo a llevar lo bien que nos lo pasamos a los vídeos, porque realmente nos reímos mucho haciendo esto. Entonces, sí, es que yo creo que esa es la base de todo esto, ¿no? De que este proyecto vaya para adelante y tenga un futuro. El hecho de que cuando tú vayas a trabajar, digas, vale, me voy a trabajar, ¿vale? Me tengo que levantar a las 6 de la mañana o me tengo que levantar un domingo a las 5 de la mañana. Pero cuando llegas, ya llegas con una sonrisa y llegas, pues eso, de risa, de fiesta, de buen rollo. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hace que esto funcione y que, o sea, las cosas funcionen. O sea, yo creo que lo intentamos transmitir y creo que lo logramos. O sea, yo creo que sí. Por lo menos transmitir el buen rollo que tenemos entre nosotros. Yo creo que sí. Así que bueno, un saludo muy fuerte a Más Batería de parte de Sebensui Rodríguez y Diego del Monte, desde Seven Drums. Así que aquí estamos esperando. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.